¿Cómo? ¿Ya se me escucha? Ah, sí, yo te escucho. Okay. Ah, hola. ¿Y ese? ¿Y el cambio de la foto de canal? Pues no sé, me apetecía. Me lo hizo Cheonza, por cierto, ahora pondré un shoutout para su canal porque hace muy buenos dibujos. Mira la música, abro el juego, el cual debería de funcionar. Esperemos. Hola Sims, bienvenido. Y bueno, Nico, Katsu, Suer, Diego también estaba por aquí. ¿Cómo estáis, chicos? ¿Cómo va todo? Ok. Sí, abrió. Sí, se ha abierto el juego. Es lo importante. Oh, cierto, iba a convertir también a Henry. Ahí tienes. Yo que he estado dibujando, voy a poner música en el PC y se me ha olvidado el Discord. A ver, no tenía pensado hacer directo, porque llevo unos días muy malos, sobre todo hoy, pero he pensado, quizás sí que podría hacer directo. Me debería servir como distracción, ya que estoy. Básicamente, Nico, si tienes alguna duda de a qué me refiero, mira Twitter, mi Twitter. Pero, por favor, no saques el tema aquí en el directo, porque precisamente el directo va a ser para distraerme. No para hablar de ello. Ok. ¡Uy! Le doy sin querer empezar. Bueno. Técnicamente está ya configurado. Lo configuré hace unos días. Que por esto me encanta cómo está todo el tema de. De las opciones. No es que ponga sí, no. Y esas cosas. Pone sip, dale. Me encanta. Dale caña. Venga. Todo cool. Este es primero por aquí. Ir mirando y todo cuando pueda. Ok, Katsu. ¿Cómo te ha ido con el dibujo, por cierto? Está el juego. El juego es muy bonito. ¿Os acordáis de Omori? Bueno, pues tengo entendido que es así, algo así de sentimental. ¿Cuál es tu comida No tan favorita? oscura. ¿Cómo? Quizás no tan oscuro. No, a ver, no es oscuro, creo. ¿Cuál es tu comida favorita? Sí. Realmente. Realmente me gusta mucho el sushi, así que seguramente ponga sushi y ya está. Es lo primero que se me viene a la cabeza. Hola, Deman, bienvenido. ¿Cómo estás? Lechukiru, ¿what? Ya, clase de dibujo, pero tengo perspectivas extremas. Uff, las perspectivas. ¿Cómo estamos? Bueno, aquí estamos. Intentando distraernos un poco, Deman. ¿Y tú qué tal? Confirmar. El pincel mágico llena el mundo de color. Quien lo maneja se conoce como artífice, y así el pincel se transfiere de mano a mano desde tiempo inmemorial. Son furros, por cierto, ¿eh? El artífice actual es Achikoria. Pero todo el mundo le llama Chikori. Y es lo más. ¡Oh, Chikori es el conejo ese! Tiene un talento. El mundo está más bonito que nunca gracias a ella. Y por eso yo me encargo de tenerle la torre bien limpia. Oh, vale, el prota soy. Oh, soy el que se encarga de limpiarle, ok. Uy, qué bonito. Podrido, ¿por qué? Es como la droga llena tus ojos de colores. ¿Cómo? Increíble. ¿Qué he hecho? ¿Qué ha pasado? No lo sé. Creo que he roto algo. Yo sigo limpiando. Mira cómo se mueve el personaje. ¿Qué está pasando? Ay.
Me prometieron ¿Atacando que la torre? Este juego no tenía nada de terror. ¿Qué está pasando? El bicho me está jodiendo un poco. ¿El bicho? ¿El COVID? ¿Te refieres? Es un juego dibujado mejor que yo. Bueno, y mejor que yo también. Viento que el conserje va a tener que salvar al colegio artista. No se me imagino así. No sé. Oh, pues. Uf, Deman. Mejórate. Espero que se te pase pronto. Si estás vacunado, va a ser como un resfriado prácticamente, así que no debería haber mucho problema. Igualmente, lleva cuidado y mejórate. El bicho El bicho. Hola, Bersi, no es ¿cómo muy estás? siu. No, no es muy Siu. El bicho. ¡Oh, no! Los colores de Chicori. Esto me pasa por limpiar con tanto brío. Vaya. Estoy sola de enseguida. ¿De enseguida? Sigo limpiando. Qué gusto me he quedado. Increíble. Increíble. Torre artífice. Qué raro, se hace nada, todo esto estaba coloreado. Te lo trato. Es de Almendra, una artífice pionera. Fue una de las primeras en expresar su personalidad con sus colores. Los artífices que la siguieron mostraron estilos cada vez más diversos. Su legado dejó huella. Este creo que es Rebozuelo. ¿What? Vaya nombre. No estaba mal. Muy experimental. Creo que no fue muy popular. Popular. Popufur. Ni siquiera en su día. Pero todavía tiene sus seguidores. Como yo, digo. Wow. Y que hay retratos, ¿no? Sí. En cada uno de los colores del conejo. A seguir limpiando, por supuesto. Mucho texto. Bueno, si no te gusta el texto, ya sabes. No tienes por qué estar aquí si no te gusta. Oh, esa es Stracciatella. Rica Stracciatella. Es un. Suele ser un sabor de helado. Está llena de fuerza y color, igual que Chicori. Si estuviese aquí me diría. Tranqui, sushi. ¡Oh, me amo sushi! Increíble. Ahora que lo pienso, me acaba de llegar un flashback de cuando vi jugar a Senti a esto. Que su personaje también se llamaba Sushi. Vaya. Por un momento te entendí mal y escuché Susie, pero ahora ¿Cómo? lo entiendo. Sí, no sabía que era el nombre del personaje. Y ni siquiera me acordaba de que el protagonista se llamaba. El protagonista de Senti se llamaba Sushi. Hasta. No sé. Hasta ahora me acabo de acordar. Me ha dado un flashback. No pasa nada porque los colores desaparezcan sin más. Debería dejar de perder el tiempo. Tengo que avisar a Chicori de lo que está pasando. Pero ¿y los cuadros? ¡Oh, no! Ya no puedo seguir explorando. Investigando. Ok. ¡No! ¡Mira este! Un ratoncito. Parece un dibujo que yo haría, la verdad. Esta es de la, como se diga, se lo comieron, o oh, no. Hey, ¿cómo estás, bro? Hola, Mickey. La verdad, me gustaría contarte. Seguramente te habrá contado Situ, pero el directo no es un buen lugar para hablar de ello. Así que eso, Mickey. No, las cosas están difíciles. Solo diré eso. El pincel. ¿Qué hace esto aquí fuera? Chicori. Tiene que estar adentro, fijo. Pero se ha dejado el pincel aquí tirado. Ay, la gente estará asustada. ¿Y si yo usara el pincel? ¿Cómo lo haría ella? Seguro que me agradecería la ayuda. Igual, si es solo un momentín. Me lo pillo. ¡Sí! Tengo el pincel. ¿Hablar de qué? De cómo hubiera molado que la escoba hubiera sido un pincel exacto. ¡Oh, puedo pintar! ¡Y me he pintado a mí mismo! No. ¡Hala! Españita. No me ha agarrado el pincel.
Dibujo la mosca, pinto la mongus. Ay, Dios, venga. Ya está, una mongus. ¿Contento? Se ve muy sospechoso. Qué bonito. Mejor. Oh, me puedo quitar el color. Ok. Espero cuando vean a un mongo pintado. Sus. Píntate de amarillo. ¿Así? ¿Full? ¿Full amarillo? No sé. Antes. ¿Cómo? Antes creo que eras amarillito, ¿no? Píntate como antes. No sé, ahora espero que esté bien. Menos mal que me tiene a mí para ayudarla. Ah. Seguro me tiene prohibidísimo tocar el pincel. Pero como se lo dejó ahí, no voy a abandonarlo, ¿no? Bueno, es un poquito tarde ya. Haré lo que pueda. Siempre hay tiempo para devolvérselo. No pasa nada. Eso espero. No, no puedo entrar. Bueno. Pinta la bandera demisexual. Dudo que me dé los colores para ello. La bandera trans. Sí, eso sí podría, creo. Oh, no, 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 no hay rosa todavía. Creo que se desbloquean colores más adelante. Me pito 5 minutos y he visto un sus. No, no sé de qué me hablas, Katsu. No sé de qué me hablas. La bandera de España, mira, eso sí. Era necesario dibujarla arriba. Era totalmente necesario. La línea recta la tengo, la llevo bien, ¿eh? Da igual. Arriba. Sushi. We are off to a great start. Ahora va. Welcome, welcome. Comida favorita, sus. Podría haberme puesto a Mogus de comida favorita. Me llamaría la Mogus durante todo el juego. Entremés. ¿Y hay verde? No, no hay verde. Qué triste. No puedo pintarme verde. ¡Oh! He pintado la mariposa. Mapirosa. Oh, Dios. Está todo muy blanco. Damos un poquito de color a esta zona. Qué bonito. Mapirosa. Es el chingo de. Oh, me he pintado. Ahí está. Túnel del mordisquito por aquí. ¿Qué es eso? Lienzo número 4. Este era uno de los cuadros de Shikori. Parece que también se ha borrado. Estos lienzos los gestiona la Facultad de Bellas Artes de Manduka. Ok. He pintado la nube. Increíble. Casa de sushi. ¡Eh, mi casa! Aquí vivo yo. Pues muy diáfano. Mantener la torre limpia ha sido mi prioridad número 1. Sí, se nota. Por eso sí, sí que está limpita, ¿no? Sí. Ya está. Esa es mi casa. Dejo una mogus. No, la mogus va al otro sitio. Aquí dejo un y ya está. Me gusta el nombre de las cosas. Sí, a mí también. Dice una mogus. Exactly. Y pongo la bandera de España en el tejado, es decir, arriba.
como España. O saber que vivo yo. ¿Qué es esto? Peque. ¡Es un gatito! ¡Mira qué peque! Se me he perdido. ¿Puedo pintarlo? ¡Ah! ¡No, se ha ido! Bueno. Imagínate el daltónico. Lo soy. Un poco. Laurel. Buenas, Susi, buenas. ¿Te interesa un consejín de jardinería? Hay plantas que florecen al pintarlas. ¡Oh! Mientras que a otras les sienta mejor el blanco. Si quieres borrarle el color a alguna, puedes usar el botón derecho del ratón. Ok. Un caminito. Toma. Oh, te pinto todo amarillo, señor. Me ha caído bien. Creo que la plantita esa que está cerca tuya le viene bien estar blanca. Una que la dejaste amarilla. Ah, sí, pero es que si no, no puedo pasar. Oh. Ahora, todo esto amarillo. Sí. ¿Pero algo por aquí? Creo que no puedo hacer nada. ¿De qué me sirve esto? No, parece que no puedo hacer nada por aquí todavía. Ok. Riega aquí otras veces al día. Sí. Ya me están encerrando en plantas. No. Esto. ¿Encuentras basura? ¡Sí! Lo que siempre he querido. Basura Limited Edition. Hola, ahorita Susi. Oh, no. Es Flanders. ¿Figurita? ¿Es una cabrita? Sí, está todo bonita. ¿Has encontrado ya tu estilo? Hay tantas formas de colorear. Yo tengo clarísimo cómo lo haría. Usaría Alt o X para hacer el pincel enorme. Así lo colorearía más, todo rapidísimo. Ese estilo es total. Yo creo que usaría el Alt o X para hacer el pincel chiquitito, chiquitito. Y luego haría zoom con más. Para tomarme mi tiempo con los detalles. No, muy mal. Ese estilo es lo peor. ¡No! ¿Se puede hacer zoom? ¡Oh! ¡Se puede hacer zoom! Increíble. Vale, y puedes pintar en vez de así todo de golpe, con mucho detallito. No, tengo una ventanita de... Ahí está, ya está. A ver. Quiero. Ahí. Azulito. Jardín de Españita. Blue Sky. Le falta una herramienta de cubo a esto. ¿Eh? Pintaste una mapirosa. Ah, sí. Mapirosa. ¡Chicori! ¡Hey, Sonian! ¡Welcome! How are you doing today? Todo bonito el juego este. Hay un regalo ahí. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué cool! Pop, 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 pop. Oh, vaya, justamente estaba diciendo. Le falta una herramienta de cubo. La acabo de encontrar. Y ya está. Splash, splash. How are you, Sunian? Te acabo de saludar, por cierto, también. ¿A mí? Ay. Bueno. ¿Qué le pasa a este? Está todo emputado. Estaba de pinto de rojo, señor. Está emputado. ¡Ups! ¡Oye! ¡Mi casa se ha quedado toda pelada! ¡No! ¿Por qué hablas así? ¡Ya lo estás arreglando! ¡Quiero colores rudos!
enteras. Colores rudos nada más. Y por si no te habías enterado, se puede cambiar. Ay, no. Esto es trabajo de caída, ¿eh? Sí. Se puede cambiar de color con la rueda del ratón o Z, sí, lo sé. Date vidilla, que te calles. Voy a cargar de rositas y colores pasteles. Rosita celeste. Hala, disfruta en tu casa. Pero Ey, bueno. ey, ey. Casa Twitch TV. Pero bueno, Vegeta, gracias por la sur. ¡Ey, esos colores! Son tan rudos. ¿Cómo? ¡Te la he currao! Te debo una. ¡Y una gorra! Para mí. Espero que te muere la gorra. Tanto como a mí, estos colorazos. Hasta más B. Dibújalo en Déjale la Hugo. casa toda. Sí. Déjale la casa así Twitch te ve. A ver. Espera. Ya me sirve. Ya está. Messi. Gracias, Mejita, por esa sub, por cierto. Que creo que ya lo he dicho, pero bueno, lo vuelvo a decir. Dibujo en Ubu. Ah, vale, ya está dibujado. Eneldo. ¿Cómo? Es tan rudo el Hugo. Sí. Chicori te ha concedido el honor de enarbolar el pincel. Los artífices de hoy ya no son como los de antes. Echo de menos a la buena de Grosella. Grosella. Pero bueno, ha hablado. Bueno, sí, espérate que digo, sí, he hablado varias veces ya. Es una pasada de artífice. Va, si eso es lo que te va. Pero mira, Grosella vive al sureste, en el bosque Ágape. Deberías acercarte a conocerla. Vale. Toma, rojo. El rojo. También te pinto la casa roja. Ah, qué mal de tu parte pintar mi casa. Oh, pero no te ha quedado muy equilibrada. Bueno, a ver si me has interrumpido. Para cambiar de color, sí, lo sé. Hala, ¿ya está contento? ¿Los colores de Españita? Vale, las ventanas celestitas así, transparentes. Me gusta un color adicional. Venga, un color adicional. ¿Ya? ¿Contento? ¿Podrías añadir más de este color? Ok. Y quitar este color. Madre mía. Si te gusta pedir, señor. Bueno, gracias por interrumpirme. Qué maravilloso equilibrio en la paleta. Gracias por seguir mis indicaciones. El resultado es sencillamente adorable. De nada. Fue todo un detalle que coloreé en mi hogar. Sin esperar una recompensa acá. No, no, Me complacía es la mayor recompensa, ¿no es cierto? no, pobrecito, no, píntaselo de nuevo, no, no, Toma, de rojo, que no te gusta. Vamos por el karma. Toma, en el jardín o lo que sea esto. Un amobus, disfruta. Ok, Henry. Bueno, me han llegado a decir que se va a comer. Así que aproveche. De Españita. Esta señora me dicen algo. ¿Por qué os pintéis vosotras? No. Bueno, así os quedáis. ¿Tendría que estar cerca suya para que me diga algo? Solo le falta cantar. Yo también estoy feliz. Toma un regalo. ¡Oh! Vaya. En Ceras hay un sitio donde te cambian la basura por plantas. ¡Oh! Así guárdala, sobre todo no la tires. Ok. Me dan plantitas. Colorful. It's very colorful. Amogus.
No se puede ir por aquí, ¿no? Esa cabra de blanco, ¿puedes hablar con ella? ¿Cabra de blanco? ¡Oh, sí, es cierto que había aquí una! Melissa, ¿qué te pasa? ¿Sabes pintar en compañía? Si pasas con P, tienes que comenzar colaboración. Otra persona podrá jugar contigo con un segundo pincel. Es agradable pintar en compañía. Al menos a mí me relaja. Puede que ahora cuando venga Ari se lo diga. A ver si le apetece. Para que Henry pinta Mobus. En efecto. ¿Esto qué es? Familia telefónica. El único número que me sé de memoria es el de mis padres. Supongo que podría llamarles. Cuando me pierdo, no sé qué hacer. Siempre tienen un consejo. Son los mejores. ¿Quieres llamar a casa y pedirles una pista a tus padres sobre qué hacer? Nada, nada de falta. Está cerrado. ¡Para el carro! ¡Hola! Toma. ¿Qué pasa? ¿Qué es esto que me ha pasado? ¡Ah! Ahora lo probaré. Uf, uf. Perdón, hoy se me ha hecho tardísimo. ¡Hala! Ni me he vestido. Vaya. Se me ha que puse intro o i para cambiarme de ropa. Toma, te pinto. Esto es otra cosa. Venga, pasa. Disculpe, señora. Espero que no le moleste que haya dibujado un Owo en su casa. Creo que prefiero esto, ¿eh? Esto que me has dicho. ¿Qué ha sonado por ahí? Ah, vale, era por aquí. ¿Para cuándo me dará el color verde? Vaya. Oh, vale. Eso sí. Túnel de mordisquito. Nada, no tengo nada que me sirva para iluminar esto. A no ser. No, no veo nada. Bueno, al menos tengo aquí un regalito. Te lo con bolsillos. ¡Sí! Pero de momento lo voy a guardar porque lleva un overall que me encanta. A ver, llegarme no me ha llegado, pero. Tengo el disco en la otra pantalla. Dieguito bonito, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Amogus. A veces aunque el día me esté yendo estupendamente, basta que pase cualquier cosa para que entre el bajón. No es el caso de. No es el caso hoy, esto parece grave. El mundo entero se ha vuelto blanco y negro de repente. Toma, me siento. Me da muy mal rollo. Por eso voy a visitar a un amigo. Estoy. Estoy esperando el vuelo a Piscolabis. Con amigos todo parece más fácil. Pinta la señorita. Oh, cierto. Ahí tiene, señora. Pase un buen día. Esto lo vemos bien de color azul. Creo. De aquí arriba, basura. Si te pones una lana roja, te llamaría el zorro de España. Sí, es un zorrito. Vinagre. Ah, hola, Susi. Ese es el pincel, no lo habrás robado. Muy fuerte, me parto. ¿Cómo? ¿Qué se siente al manejar el pincel? Tiene que molar. Un montón. Ya, jo, qué envidia. ¿Puedo probar? Pero artista tiene que molar. Uy. Te hace como importante y eso. Todos quieren ser amigos tuyos. Ojalá.
Lima. Oh, hola, Susi. Todo ha perdido el color de repente. ¿Qué está pasando? ¿Y por qué de esto el pincel de Chicori? Ay, aquí está pasando algo muy gordo. Bueno, ya que tienes el pincel, ¿me podrías colorear la casa? Como más te guste. Ok. Toda rosita. Bueno, rosita morada. Y esto rojo. Oh. Gracias, pero... Lo siento, ¿te importaría borrarlo un poco? Sí, lo sé, yo te aviso cuando puedas dejar de borrar. ¡Eso no es un poco! Así está bien. Gracias. Lo de antes no me gustaba, pero la puedes volver a colorear si quieres. La verdad que me gustaría que la colorearas de otra manera. Ok. Hola, Caída, ¿cómo estás? Pickle is so good as well as Lima. Just so many good NPCs in this one. Oh, I have yet to find all of them, or most of them. Veamos. Lima. No tengo verde, que es el color Lima. ¡Pero bueno, Rampage! ¡Hala! ¡Rampaje! Muchas gracias por la raid. ¿Cómo lo habéis pasado, chicos? ¡Oh, el Monkey Island! ¡Qué juegazo! ¡Coño, qué alerta! ¿Qué pasa con la alerta? O sea, llevo teniéndola desde hace un montón de tiempo. Hola, Drago, bienvenido. Te pica la música, sí. Yo qué sé. No te culpo. Hasta ahí me asustó. ¡Joder! Pues nada, ¿cómo lo habéis pasado, Rampage? ¿Cómo ha ido el directo? Yo estoy aquí jugando al Chicori. Consiste en colorear. Oh, ¿has terminado? Sí, está bien. Que Chicori la pintó de otra manera. Pero, gracias. Pues dime cómo la quieres, señora. Si no me lo dices, no te la puedo pintar bien. ¿Qué hace otra vez? Aprecio que te tomase la molestia. Nunca he visto que los colores desaparezcan así. No me parece normal. ¿Tú sabes lo que está pasando? No, no mucho, la verdad. Roja. Píntale de rojo para que piensen que es venenosa y no se caen en ella. Ah, bueno, ya lo he hecho. Vale, parece que tengo que ir por ahí. Oh, espera, tengo que entrar a la tienda. ¡Cola! ¡Lechuga! 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 ¡No tengo verde para pintarte! Tengo azul. Bueno. ¿Qué? Oye, perdona, que estoy trabajando. Vete a molestar a otra. Vaya, no sabía yo que las lechugas eran tan rudas. Vale, no, no te molesto. Tofu. La moda es decir. Es una forma de decir así soy yo. Y en su forma más sublime. Sublime. Dice así es el mundo hoy. ¿Pero qué es hoy el mundo? Una gorra de lana y un chaleco con bolsillos. Es el conjunto que el mundo necesita. Si eres capaz de demostrármelo, te daré algo chungo, algo chulo. Ok, tengo una gorra y chaleco con bolsillos. Es que no está muy verde, no, no lo está. Dice una cena, lo iré echando de fondo. Ok, Rampage, gracias de nuevo por esa raid. Que aprovecha la cena. Te daré algo chungo, sí. Ah, gorro de lana. No, no tengo el gorro de lana. A las buenas, Sushi. ¿Qué se cuece en la torre? Veo que Chikorita te ha prestado el pincel. Mira, me vienes de perlas. Estoy hasta el tupé del diseño de nuestras camisetas. ¿Por qué no nos haces una nueva? Ok. Genial. A los clientes les encantará ver lo nuevo de tan flamante y reciente artífice. Haz lo que te dé la gana. No me des este poder. No me des este poder. Ah, solamente me deja pintar en negro, ok.
chungo. Camiseta de sus de Españita. No, no, no puedo poner colores. Among Us. Bueno, pues Among Us. Mucho mejor. Wow, tiene una pinta tremenda. Tú no te vas de aquí sin una. ¡Oh, no! ¡No! ¡No, señora! Increíble. Bueno, ya está, tengo mi camisa para todo el juego. Vamos. Supongo que será por aquí, ¿no? ¿Quién eres tú? Sus Morlaxus. un momento, man. Aquí dentro hay rosa. Es rosita. Vale, depende de la zona. O algo así. ¡Me he pintado rosa! Increíble, ya está. ¡Gato! Caverna ñam. Vale, ¿hay verde aquí dentro? No, no hay verde. Vaya. No, esto no es verde, coño, es el rojo de antes. Ava. Ah, hola. ¿Has visto alguno de mis peques por ahí? Mis niños se han perdido. Por enésima vez. Oh, ¿eres tú quien encontró a mis peques? Muchísimas gracias. Si ves más, ¿podrías mandármelos? Yo cuidaré de ellos. Pásate a saludar cuando quieras. Ok. Al pantano del trago. ¿Qué trago? Digo. Sígame el pincel algo rosa dentro de la cova y sale. Se mantiene. No, no se mantiene. Manda a su hijo por Hola. correo. Oh, hola. Henry. ¿Estabas hablando del permatrago? Algo así. Por cierto, Henry. Lo del modo cooperativo que tiene el juego es solamente para pintar. Es decir, puedes pintar conmigo. Oh. Por eso ya lo que tú quieras. ¿Pero es por esto de Steam? Creo que sí. Los pequeños están bien. No les pienso quitar los juegos de encima. Pero me preocupan los que siguen por ahí. Todavía faltan encontrar a dos. Vaya granjillas. A ver, ¿es por Steam? Sí, Remote Play Together. El tema es que eso de Steam va muy mal. Ya, pero a ver qué tal al menos, ¿no? Si te apetece. Bueno. A ver. Ahí te he invitado. La cosa es, ¿tú cómo pintas? Con el ratón también, no creo, ¿no? Supongo. ¿O con el mando? Andri se siente poderoso, te va a pintar 10 Among Us, mínimo, por zona. Por cierto, Harry, tengo una camiseta de Amogus. 10 Amogus por ¿Cómo? píxel. Tengo una camiseta de Amogus. ¿Cómo es eso? Una señora me ha pedido que diseñe una camiseta y la gente del chat pues diciendo Amogus, Amogus, Amogus y bueno, ahí está. Camiseta de Amogus. Increíble. ¿Crear un GIF? ¿Cómo?
Coño, qué susto. Oh, te hace un GIF de cómo has pintado esta zona. Ok. Asegúrate de tener un mando. Ok. Ah, oh, es con mando. Dame un segundo. A la mano, si quieres, puedo jugar yo con mando y tú con el ratón. Pintas tú con el ratón. Si quieres. Ay, no, agarré yo el control del personaje. ¿Cómo salgo? Espera. Dale al clic. Haz clic, solamente. Oh, espérate, no tengo este permiso. Ahí está. No me deja. ¿No? Creo que ya está. Vale, intenta pintar. ¿Cómo pinto? Ah, vale. Ah, vale, estoy con teclado. Sí. Vale, va con delay bastante. Pero bueno. Es solamente pintar. Bueno, chicos, el número 2 es Henry. Está con ratón y yo llevo el 1 y llevo mando. A ver cómo pinto con mando. Te dejo a ti que te encargues de los diseños y ya está, de pintar en general. ¿Cómo? Que te puedes encargar tú de pintar si quieres. Pinto una. No, la idea es que tú pintes. También. Con el mando. Va a ser difícil, pero lo puedo hacer. Gracias Jack por ese host. ¿Te sabes los controles? Un ruedita para cambiar de color. Ajá. Y Ya está. con la X te cambias el tamaño. ¿X, Alt o pulsa rueda de ratón? Oh, vale, espérate, no te he dado permiso de teclado. Un momento. Ahí está. Ay, que pinté. Encontrado dos más. Creo que están cuando desapareció todo el color. Normalmente suelen encontrar el camino de vuelta a casa sin problemas, pero sin color es posible que no reconozcan el camino. Son unos críos muy listos. Estoy segura de que no les pasará nada. Ok. A ti de planta. Hola Jack, ¿cómo estás? Oh, vale, por aquí no puedo ir. Daltónico y sobrevive sin color. Bueno. ¡Eh, gato! ¡Sí! Ven aquí, Ya gato. vuelvo de nuevo, me han llamado. Ah, ok. Se había perdido. Oh, pues mientras tanto quito. ¿Cómo se quita? Ok. Vuelvo al teclado. No, ¿por qué está moviendo? ¡No! ¿Qué le pasa? Oh, posiblemente por Henry o algo, no sé. Vale, ya está. Recién despertando de la siesta y ya para cenar. Ah, pues que aproveche la cena. El gato se ha quedado todo tieso cuando lo has pintado. Vale, pues habrá que ir por aquí a la derecha. Mira qué peque, está todo bonito. Hay un regalo ahí arriba. Me parece que por encima de esto se puede hacer un. Puede haber un camino. ¡Ey! Mi camada ya está completa. ¿Verdad que es una ricura? Cuando él está haciendo de las suyas. Estoy en duda contigo. ¡Una cinta! ¡Sí! No mucho, pero espero que sea útil. Vale, justo tengo que subir por aquí.
Vale. Regalito. Gorro de lana. ¡Ah! ¡Oh! ¡Es lo que necesitaba! Vale. ¡Basura! ¡Hala! ¿Cómo? ¡Hala! Ah, vale. Has sido tú. Vale, un momento. Ay. Un momentito. Ahí está. Dale otra vez. Ahí estamos. Tengo un mando yo también por si te parece más cómodo teclado. No importa. Estoy bien así. Camiseta a rayas. ¡Oh, qué bonita! Guardar. Vale, antes de nada. Quiero volver a ver a un señor. Porque se despintaron. Cuando pasas por encima se despintan esos. ¡Wow! Ese conjunto lo rompe. Me transmite. Te mereces algo chulo. Gafas de sol. Toma ya. Qué cool. Un marca tendencias intuye el momento para cada prenda y accesorio. Esto depende de desarrollarás ese instinto. Ya tengo una idea nueva para un conjunto revolucionario. No quiero sentarme. El sol sobre las flores. Es el conjunto que el mundo necesita. Ok. Y la camiseta Mogus. Cierto. Camiseta Mogus. Mírala. Pero pinta, el mundo está muy descolorido, ¿no? Tú también puedes pintar, ¿eh? Y por eso te he dejado a ti usar el ratón. Para que pintes todo lo que quieras. Por Dios, Amarillo. ¿por qué está todo? ¿Por qué se está yendo todo este color? Ah, sí. Si haces doble clic y lo mantienes, se va llenando. No. ¿Y cómo quitas el color? Ah, clic derecho. Ah, ok. ¿Qué estás haciendo? Y pintando la arbolita. Es la casita Hugo. Sí. Pena que no puedan pintar los frutos de colores diferentes. Una pena. Voy a ir al color. Creo que tengo que ir por aquí arriba. Si quieres que vuelva a algún sitio, avisa, ¿eh? Ah, no, yo no sé muy bien lo que está pasando. Más pilosa. Virosa. La has pintado. Chico, ¿ahorita te ha dado ese pincel? Sí. La situación es peor de lo que esperaba, de lo que pensaba. De falsa preparación. Ojalá me equivoque. Sígueme. Ok. Ah, me está pintando, ayuda. Bosque Ágape. Qué fancy se ve el perrito. Ah, vale. ¡Hala! ¡Qué cool! Pero facherita. ¿Cómo iba el regalo? Oh, vale. ¿Había la naranja? Eso parece. ¡He vestido de flores! Vale, tenía que llevar las gafas de sol junto con algo de flores para el señor ese de antes. Porque dijo algo de flores. Del sol sobre las flores o algo así.
Así que posiblemente sea esto lo que necesito. Otra vez para volver. Dios, qué pereza. Voy a tener que hacer esto todo el rato. Depende de la zona, son los colores. ¿Qué juego tan original? Salió el año pasado, creo. Que fue cuando vi a Senti jugarlo. Eso sobre las flores. Es el punto que el mundo necesita. Pues quizá no sea gafas de sol, quizás sea algo de... que tenga que ver con el sol, no sé. ¡No! ¡No! ¿Qué has hecho? ¡No, Henry! ¡No! ¿Qué he hecho? ¿Has hecho clic en la otra pantalla y has paneado sin querer a Jack? ¿Cómo? Yo estaba pintando un arbolito, ¿cómo? ¿Cómo es posible? Ay, no, ¿cómo lo despaneo ahora? ¿Cómo lo despaneo? Estaba pintando un árbol, no, ¿qué he hecho? ¿Cómo se despanea? Oh, shit, a ver. A ver, ¿era un van? Vale, sí, un van. Un momento. Vale, voy a quitar los botones de moderación para evitar que pase eso de nuevo. ¿Fue eso posible? Yo estaba pintando un árbol aquí. Vale. Nota mental, intenta evitar llevar el ratón demasiado a la derecha. Pero bueno, tampoco pasa nada, he quitado ya los botones de moderación. ¡Pobrecito Jack! ¡No! Oh, vale. Tengo que ir por eso de aquí arriba. ¿Pinta los brotes esos que hay en el suelo? ¡Ah! ¿Va con mucho delay eso? ¿Es tan molesto? Lento, pero bueno, como realmente no hay que hacer mucha cosa. Dice que no pasa nada. Lo primero es probablemente la última cosa más inteligente que he hecho en este canal. Voy a estar lol, pero tío, la verdad que tío. Oh, gracias Zesky. Lo aprecio mucho. Aquí, basura. Hay un yo, digo. No. No, no quiero ir. ¿Y esto? Ese brote estaba oculto, ¿verdad? Regalo. ¡Ah! ¡Un lacito! Ya está. Me encanta. Ay, qué bonito. Me encanta porque estaba viendo el chat y de repente veo el peto. Ha sido porque tengo el chat justo en la pantalla de la derecha. Es decir, justo cuando Henry. Con el ratón ha ido a la derecha. Por alguna razón se ha ido más a la derecha de lo que debería. Se ha registrado igualmente su clic y te ha vetado. Ha sido increíble. Ha sido muy surreal eso. No sabía que se podía. ¿Esto qué es? ¿Qué tengo que hacer con esto? Henry pintando un arbolito. Siempre está pintando arbolitos. ¡Eh! ¡Gatito! ¡No! ¡No llego! ¡Eh! Sí, sí, llego. Mira qué peque. Mira qué peque.
Peca, ñaña. Nada. Me cayó el martillo sin querer, sí. Ha sido puro accidente. Perdón, gente, el power trip. Power trip. ¿Y se despintan los arbolitos? No, espera, esta no, esta zona no he pintado nada. Cierto, no me acordaba que podía hacer eso. Y aquí hay sudadera. La guardo. Oh, espera, cierto. Amogos. ¿Estos árboles? Caverna ñam. No puedo hacer nada. No me sirven de nada, ok. De hecho, no, nada, nada. No hay nadie. Han repintando cositas random. A lo mejor si pinta la seta de cierto color se iluminan, no sé. A ver. Probemos. No, no parece. Tendría que volver más adelante, supongo. What, ¿y esto? Ah, sí, nos viene siguiendo desde hace rato. ¿Sí? Creí que te habías dado cuenta. No, no me di cuenta. Qué creepy. Una bufanda, ok. Vale, ¿y esto a dónde me lleva? Bueno, creo que no hay más camino por aquí, así que... Sí, parece que es todo. Tu pincel está blanco. ¿Cómo? Tu pincel está blanco. ¿Está blanco? No, mira, suéltalo. Ah, sí, porque creo que no se puede pintar el pincel. Sí, tiene sentido. Aunque se puede pintar la puntita del pincel. Mira, acá hay un regalo. Oh, mira, eso oscuro. Ah, sí, el regalo se lo ha abierto. Aparece cuando me acerco a estos árboles. Qué chungo. Entra un amigo llamado Límite del Universo Universal. Sí. Hola, un Lucky. ¿Cómo estás? Oh, Dios, qué creepy. Tienen caras los árboles. Oh, Dios. Increíblemente me cojo. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Aquí estás al fin. Esto es lo que quería mostrarte. Nunca he visto algo así. Pero si Chicori cree que merece manejar el pincel, es responsabilidad tuya enfrentarte a ello. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué les ha pasado a los colores de mi discípula? ¿Y ella dónde está?
No deberías estar aquí. ¿Qué está Ay, la pasando? carita. ¡No! ¿Qué pasó? ¡Oh, no! ¡Me voy! Creo que no debería acercarme, ¿verdad? ¿O sí? ¡Hala! ¿Esto es una boss fight o algo? ¡Au! Él lo tiene. ¿Cómo se made? Beyond comprehension, ya. Yeah. Pastel 34, muchas gracias por ese follow. Espero que lo pasen muy bien por aquí. Hamburger. Hamburger. ¡Au! ¡Oh, Dios! Todo épica la música, ¿eh? Oh, por cierto, Henry, me acabo de acordar. Estoy todavía compartiendo por Discord. ¡Au! Sí, yo también te estoy viendo. O sea, estoy viendo lo compartido de Steam y el compartido de Discord ahí abajo. ¿Quito el de Discord? No podrías. Pues ahora cuando acabe el combate. ¿De qué va ese juego? ¿Va de pintar? ¿Eh? Creo que hemos limpiado la oscuridad esta. Estás morado. Capítulo 2, deber de artífice. Ok. A ver, un momentito. Ahí está. Me recordó mucho a la Isaac. ¿Tienes Discord? Sí, tengo Discord. De hecho, tienes por ahí el comando exclamación Discord. Ahí está. Made the ice gorgeous, yeah. I gave them some makeup. Pintura en el ojo no debe ser sano. I gave them makeup right inside the eye. That's gonna be really healthy. Ha tratado guardar y salir. ¡Ay, no! Quería continuar. ¡Qué bonito! Está verde. Sí. Creo un GIF. ¡Estoy verde! Es verdad. Me está encantando el juego, por cierto. Oro Spyro, thank you so much for the game. I'm really enjoying it. It's really fun and cute. ¿Qué ha sido eso? ¿Algo corrupto? ¿La podredumbre? ¿O no? ¿Terraria? ¿Podredumbre escarlata? También. Salió de la nada y empezó a crecer. Pero no esperaba que llegase a atacar. Si he salido de esta, es gracias a ti. Shikuri podría aprender un par de cosas de alguien como tú. La que fue mi discípula y toda esta responsabilidad es suya. Jamás debió enviarte a ti. Menuda cobarde. ¡Hola! ¡Basta! Deja de decir cosas feas sobre Shikuri. El pincel no me lo dio ella. Me lo apropié yo. No sé lo que está pasando, pero sea lo que sea, Shikuri sabrá encargarse. Tú no la conoces. Ay, infeliz, la has hecho buena. No tienes ni idea de lo que significa manejar el pincel. I went to around, but they just keep moving. Yeah, that's their fault. Nos has puesto a todos en peligro. Eso no lo pensé. Tienes suerte de seguir con vida. Y si sabes lo que te conviene, será mejor que regreses a entremés y le devuelvas el pincel a Shikuri. A ver, señor, tengo una Mogus en la camiseta.
No tienes el poder de obligarme a hacer cosas. Tu vínculo con el pincel se refuerza. Ahora tu pintura brilla en la oscuridad. ¡Sí! La cueva. Pero de todas formas habría que devolver el pincel a Chicori. Tu afinidad con el pincel se ha reforzado. ¡Ah! ¡No! ¡Me ha cambiado de color! Ya lo tengo verde. Pero que no se te suba la cabeza. Llévate ese pincel a entremés. Ahora mismo devuélvelo. Sí, ya mismo. No tiene poder de la sospecha, claramente. No, no lo tiene. Oye, los árboles siguen teniendo esa oscuridad rara alrededor. ¡Oh, qué bonito! ¡Oh, qué bonito! Me encanta. Tened cuidado en Discord con los links falsos. Pueden quitar vuestra información. Sí, lo sé. Nunca acepto enlaces de ningún desconocido. El juego de plantas contra zombies, sin zombies y tratar de colorear. ¿Cómo? ¿Qué tiene esto de plantas contra zombies? Yo sé de eso. Ah, yo también sé bastante sobre ciberseguridad, así que no hay mucho problema con eso. ¡Oh! ¡Cómo mola! Sí. Abrigo de pana. ¿De pana? Que son plantas, ¿no? Bueno, a ver, son setas. A mí con un link falso me quitaron la cuenta de Google. A ver. Pero que yo nunca acepto enlaces de nadie, es la cosa. Oh, creo que estas setas hay que despintarlas. Oh, vale. Ahí está. Volví de que me perdí. No mucho. Pero eso me parece un lanzaguisantes. En el blanco de los ojos, porque bueno, tampoco tiene blanco en los ojos, de hecho. Regalito. Volví. Camiseta de media luna. Bonita. Oh, un momento. Es como con la de mi personaje. Parecida. Me la quedo. Color. ¿Por qué le quitas el color al cristal? Porque el cristal parece que ilumina a las setas y no me dejan pasar. Wow, es mucho. Dios. Todo rosita. Oh, he vuelto aquí. Oh, Dios. Vale, y si voy a la derecha, ¿qué pasa? Que a la derecha no he ido todavía. Ok. ¿Aquí hay algo? ¿Cómo pasó por aquí? Oh, espera. No, no hay una pequeña ledge por Sí, aquí. vale. Gafas redondas, sí. Es normal que no escuche nada del juego. No se escucha nada por el... No. Por esto de Steam, ¿no? Qué raro. A ver. Volumen del juego.
Igual y es alguna configuración mía. Puede ser. No. Bueno, da igual, me pongo alguna musiquita de fondo ahora. Tibélulas. También te puedo transmitir otra vez por Discord, al menos para que tengas sonido. Ahí. A ver, ¿por dónde era? ¿Por aquí arriba? Ah, oh, vale, sí. ¿No te puedo pintar los pantalones? Sí. Ahí está. Ah, vale. Bueno, voy a intentar Mira. devolver el pincel. ¿Cómo? Qué bonito que estaba ese animal. Oh, por Dios, este lugar. ¿Chicori? ¡No! ¿Qué haces? Ya no hay mangas. ¡No! Vale, ¿a dónde? Has hecho bien detenerte en la bandera de España. Así me gusta. ¿Está usted ahí? Tengo su pincel. Me lo encontré y no debería haberlo tocado. ¿Puedo pasar? Solo quiero devolverle el pincel. Bueno, pasa. ¡Chicori! Tú trabajas aquí de conserje, ¿no? Sushi, ¿verdad? Sí. Siento mucho haber tomado prestado su pincel. Se borró el color y no sabía qué hacer. Por casualidad no sabe usted lo que le ha pasado, ¿verdad? No. Ah, bueno. Bueno, pero aquí lo tiene. ¿Sabes qué? Olvídalo. Te lo puedes quedar. ¿Cómo me voy a quedar el pincel? Usted es la artífice. La mejor que ha existido. Ya no. O no. No, no lo comprendo. Yo lo admiro un montón. Este pincel lo es todo. Pues para ti. De acuerdo. Me lo quedo. Volveré a colorearlo todo. Y haré que esté orgullosa de mí, Chicori. Lo que tú digas. Ahora déjame en paz. Oh. Chicori, lo haré lo mejor que pueda. ¿Un consejo sobre cómo usar el pincel? No. Gracias. Oye, para allá. ¡No, Henry! ¡Oye! Te he dicho que pares, no molestes. Uy, lo siento. Quito todo el color. ¿Sí? ¡Oh, no me deja pintar aquí! Todo blanco. ¿Se encuentra usted bien? No. Estoy deprimida. Oh. ¿Le apetece hablar? No, no. Me apetece que me dejes en paz. Que me dejen en paz. Ah, bueno. Vete. ¿Vale? Momento. Ah, vale. Pensé que se podía interactuar con esto. Oh, perdone. ¿Le apetece hacer directo, señora coneja? Estoy buscando al artífice, pero... ¡Oh! ¡Lo ha pintado! ¡Conejito! Creía que era Chicori. Chicori ya no es artífice, ahora soy yo. ¿Qué sucede? Se trata del templo artífice. Le han crecido unos árboles siniestros por todas partes. Se han ido los colores. Es un desastre. Sobre todo porque es el templo, ¿sabe? Pensaba que Chicori sabría lo que hacer. Yo me encargo. Vale. Tendrá usted que seguir el túnel del mordisquito hasta Manduka. Pero el túnel se ha quedado a oscuras. Qué miedito he pasado. Y ya está. Adiosito. Y se fue. Mira las nubes. Qué bonita. Una coneja poderosa importante que dibuja mejor que Picasso, el líder del pincel colorea. Dale, pero un conejo. Un conserje. Conejo. Me recuerda a algo de jugar por la violencia. ¿Qué violencia? Cierto, peleamos contra los mismos dioses. Sí. Cuánta falta de color.
No. Es por aquí. Mira, Shane corriendo después de recuperar el pincel. Es verdad, era Shane. Haber pintado un ojo, eso es contra mucho. Bueno, que se joda el ojo. Culpa suya. Vale, quita el color a las setas. ¿Qué es eso? Oh, okay. Vale, esa cosa se come el color. Vale, siempre estás a tiempo de pintarlo, al parecer. ¡No! Bueno, pero vale, creo que esto no. No hace que se coma el color. Ok. Está rico el color. Está rico el color. Ok. Vestido negro. ¡Qué bonito! Se puede colorear de amarillo. Aquí en la cueva parece que sí. ¡Pum! Amarillo. Creo que son verdes. ¿Es verde? ¿No es amarillo esto? No, al daltonismo. ¡Sí! ¡Ay, no puedo hacer nada por aquí! O espera. ¡Ah, vale! ¡No! ¡Mi color! Mira, me sirve. Tenía mucho verde lima. Ah, bueno, sí, es cierto. ¡No! Espérate que por ahí arriba había algo. Esto. Vale. Regalo. Gran estrella. Cool. Son termitas de color o algo así. Qué raro. Me deja un camino al principio, ¿verdad? Ahora que lo pienso. ¿No? ¿No me deja un camino? No me suena que lo hayas hecho. A ver, hay un cristal por aquí. ¡Oh, Dios! Hay un montón de bichos de esos. Ok. ¡Eh, ratón! No, es una trampa. Esta la mosca sí puede. No, no se puede en las libélulas. Mosquitas, lo que sean. Ah, se llama rábano. Rábano. Oh, por fin veo a alguien. No sé cómo me alegro. Me he perdido en un cuatro camino de vuelta. Que está muy oscuro.
Y la cueva está llena de bichos feos. ¿Le importaría pintar una línea hasta la salida o no? Así encontraría el camino, gracias. ¡Oh, no! ¿Cómo corre? Vale, esto lo puedo hacer yo con el ratón. Tienes que llevar muchísimo cuidado. Vale. ¿Llegará? Yo creo que sí, ¿no? Ha llegado. Perfecto. Así que habrá que hacer otra, supongo. Y la salida, ya está. Ah, gracias. Tanta planta de color. Pensé que no salía de ahí. Por favor, quédese con esto. Uno, un pañuelo. Ok. Bueno, me voy a Manduka, a mi casa. Háganos una visita cuando quiera. Y no se olvide, el templo artífice. Lo tiene que solucionar. Ok. Vale, antes de ir al templo artífice, quiero comprobar algo. Sigo pensando que me he dejado un camino por atrás. Solamente quiero asegurarme. Mira por ahí a la derecha. Apenas por aquí. Oh, vale, parece que no puedo pasar por ahí todavía. Bueno, pues ya está. Misterio resuelto. Eso era todo. Se me hace Robert Blanco. ¿A que sí? Hay que pintar, hay que pintar. Hay que pintar. Espera, ¿por dónde era? Aquí. Mira este lugar, le falta mucho color. Mucho blanco. Esto sí que es verde, ¿no? Está amarillo. Esto sí que es amarillo, Dios mío. Verde Lima. ¿Qué es eso? ¡Hala! Okay. Pues no puedo pasar, increíble. Pues nada, habrá que ir por abajo. Manduka. Un pamache. ¡Mira, Henry! Creo que Henry se ha ausentado. Vaya. Justo se asienta cuando aparece un NPC que le va a gustar. Tienes que llevar la bola a la roca y queda pum. Sí, me lo imagino. Voy a intentar por bastante rato. Ah, ok. Una pena porque ha salido un NPC que es una capibara. Pero bueno. Carpincho. Bueno, pues Henry se tiene que sentar un ratito, así que mientras quito esto. Carrera más. Intentaré. Pintar una especie de rosa. Buenas. Hola, papá. ¿Cómo? ¿Pintas despegado de tu amiguita para venir a vernos? Guas, 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 guas. Estoy de cachondeo.
Me alegro de verte, mira esa carita. Dice mamá que ahora eres artífice. Estoy orgulloso de ti, chiqui. ¿Me podrías ayudar con una cosa? Te voy a pintar la redondería. Ah, Andri, no, no te tenías que ir. ¿Por qué ¿por qué estás moviendo el ratón? ¿Tienes un padrastro? No sé. Se cae al pincho. Eso está haciendo Andrew, por cierto, ¿eh? Me gustaría volver a pintar la redondería. Algo llamativo. Algo llamativo. Ok. Ya está. ¿Cómo llevarlo de manejar el pincel? No sabes tú bien cómo manejo yo el pincel. ¿Estás triunfando, chiqui? Tu madre y yo nos preocupamos por ti, ¿sabes? Quizá demasiado. Seguro que sabes lo que te haces. Oh, sí, tiene una pinta genial. Muchas gracias. Ah, por cierto, tengo algo para ti. Ahora que andas viajando tanto, no quiero que te pierdas. Un fotomapa. Es uno de esos apartados modernos. Es un mapa, pero también es una cámara de fotos. Se abre con M. Ahora me voy a casa. Ya vas si necesitas algo. Ok. Sí. Puedo pintar en el mapa. Cool. ¿Te imaginas que el capibara es la madre? ¿Te imaginas? Si pintas el mapa también se pinta ahí también. No, lo acabo de comprobar. Guacamole, buen nombre. Los jóvenes de hoy en día no se paran a hablar con nadie. Y cuando te hablan, es un si te he visto, no me acuerdo. No se dan cuenta de lo que se pierden. Yo intento relacionarme con la gente varias veces. Guacamole. Tapioca. Hola, te doy la bienvenida a la redondería. Ya está de que te preguntes. Ya te digo que no nos queda ningún especial a color. ¿Se siente? Los redondeles se han borrado como todo lo demás. Ah, pero espera. Si tú eres artífice, tienes que ayudarnos. Necesitamos que diseñes un nuevo especial a color. Ok. Sin pensarlo, has hecho la anterior imagen de Instagram. ¿Cómo? Genial. La gente viene por el especial a color. Decóralo a tu gusto. Ay, que estás como súper limitado, ¿no? Venga, España. ¿Tripo de España? Pues supongo. Es lo más parecido, creo que es esto. Creo que son los colores más parecidos, ¿no? No parece que haya rojo ni amarillo como tal. Fueron los colorinos. Entiendo. ¿Terminado? Sí. ¡Oh, toma! Ah, es perfecto. Empezaré a extraer los colores. Voy a necesitar un montón. Seguro que dentro de nada se forma cola. Esperamos que sí. Por Españita. ¡Macarrón! ¡Ey! Estoy reviento para zamparme un redondez.
Mira, caída. Los corres también me van unas hartadas. ¿Cómo leche se lo pondrán a la comida? Increíble. Sandía. Hostia, andaluz. Me gusta un especial a color. Y eso que me soy muy aficionado a los redondeles. Pero no sé qué tienen los de color que me encantan. Es como comer magia. Creo que a los bichos también les gusta comer color. Lo entiendo, yo estoy igual. Yo soy igual. ¿Cómo? Toma, color. Si quieres que me coma una cosa, coloreala. ¡No! No, ¿eh? No. No. Soy así de simple. No. No. Cuidado con lo que dices. Está aquí. No. Plan. Oh, tú eres quien maneja el pincel. Qué honor. ¿Estás aquí por nuestro pequeño rábano? Sí, lo miramos nosotros. Vimos con nuestros propios ojos esa cosa tan rara que ha crecido en el templo y que ha bloqueado la entrada. Queremos entrar a ver los relieves. Son tan bonitos. Oh, Instagram. Ok. Tiene un aire. Sí, un poco. Gacha. Mush. Ok. Gato. Puré. Me alegro de que mi hermano haya vuelto a casa. Lo quiero un montón, pero el pobre está en la parra. Siempre hay que estar encima de él. Claro, no se pierde que cada 2x3. A veces no es capaz de ni de volver de la redondería. Pero esta vez ha ido entre meses y ha vuelto. Supongo que está madurando. Hola, por favor, no le diga a mi familia que me he perdido por el camino. O me estarán calentando la oreja hasta el año que viene. Bueno, te pinto la casa. Aquí basura. Buenas, buenas. Ah, buenas. Qué mucho blanco. Cierto, Henry me dijo de pintar. Venga. Pero, ¿no deja de pintar, coño? Creo que un mosquito picándome por las piernas. Clementina, yuca. Sushi, mamá me avisó de que vendrías. Yo flipo. Ah, esa es mi amiguísima del alma, yuca. Es un honor conocer a alguien con tu talento. Gracias. La gente normal como tu hermana y yo nos dejamos los cuernos. Día tras día, practicando, creando, perfeccionando, para tener siquiera una oportunidad de quizá alcanzar algún día una reputación como la tuya. Debes de ser una especie de genio. Pásate alguna vez por clase. Me gustaría aprender un talento como el tuyo. Perdona, te juro que nunca la había visto así. Aunque no le falta razón. ¿No? Sin duda, deberías asistir a una clase de dibujo. Oh, son aquí dentro. Ven. Sí. Me sorprende que todo el mundo se haya enterado de que tengo el pincel. Las noticias vuelan. Tengo insecticida por aquí. Hola, Gato Nico, bienvenido. Era como si no me pica. Hola, Jero. ¿Cómo va todo, chicos? Como estudiantes de arte, para muchos eso es. Buah, para mí es. Mie. Pero me super alegro por ti. En verdad, en clases de dibujo te enseñan la diferencia entre un lápiz A y B. ¿Qué?
revienta el mosquito. Le he echado un montón de insecticida. Tiene que irse, supongo. Espero. Hola, estoy Adrián, ¿cómo estás? Ver, un momentito. Ah, ok, ya está. Estoy bien, nice, nice. La gente le ha pillado por sorpresa, porque los artífices suelen salir de esta facultad. La gente estudia con la esperanza de que los descubran. ¿Y tú? A mí me gusta el arte. Lo de ser artífice es otro rollo. ¿Te gusta? Hello. Mola, ojalá encuentres tu camino. Por cierto. Ay, si eso no está. Bueno, voy a hacer una cosita. Vaya. Esto no me quiere funcionar. Increíble. Ah, vale, ahora. Otis. Tengo por aquí. ¿Qué pasa? Nada, solamente quería hacer una promo, que hace un montón que no hago. De que si os gustan los dibujos de. Bueno, si os gustan Man. directamente artistas de Super Animal Royal, seguid a Sunian. No funciona. Ah, vale, sí. Ahí está. Que está por ahí por el directo. Que hace dibujos muy bonitos. Y también iba a hacerlo de Cheonsa, pero no está en el directo. Supongo que se meterá luego o algo, no sé. Yuka, ¿cuándo has venido? ¿Te vas a unir a nuestra clase? Estoy deseando ver lo bien que pintas. Tu hermano mayor siempre está hablando de ti. Que mentira, es la menor. Ah, yo soy mayor que ella. Ah, bueno. Lo que nunca mencionó es lo de que fuese el artista. Fue una sorpresa cuando nos enteramos de que habías tomado el pincel. Fue una sorpresa para mí también. Sí. Gracias por el host, soy Adrián. Quinoa. Oh, es un honor conocerte. Doy clases en esta facultad. Por mucha experiencia que se tenga, siempre es útil estudiar y practicar. Me encantaría que tuvieses alguna clase. Vale. Ejem, ocupad vuestros puestos, por favor. Vuestros lugares. Bueno. ¿Quién eres tú? La elección de hoy es muy especial. Tenemos con nosotros a Susi, artífice de reciente nombramiento. Autonombramiento. Esto va a ser interesante. Preparad vuestros estilos de pincel. Ah, ¿es que eran? A estas alturas deberías saberte la terminología. Pero ya que hoy nos acompaña alguien muy especial, ¿por qué no lo oímos de sus labios? Vaya. ¿Susi? Ah, sí. Dijo un amigo español y flipa. Me ha salido todo delgado. Pues un estilo de pincel es. Uno raro. Una forma concreta. Que se usa con. Las amistades. Con frikis. Tu pincel, supongo. A ver, esto es de arte. Para. ¿Decorar los dibujos? ¡Puma! Me sonaba que era algo de eso. ¿Por qué no los enseñas uno? No sé, en casa. Claro, tendría cosas más importantes en la cabeza. Toma este kit básico. El set inicial de estilos de pincel. Recuerda que puedes equipar un estilo de pincel en cualquier momento, usando 1, 2, 3 o 4. Bien, para el ejercicio de hoy. Quiero que cada cual dibuje algo que a su parecer expresa alegría. Podéis comenzar. Ah. ¿Cómo es esto? Ah, no, no voy a dibujar solamente a Mogus, Nico.
Ya, stop ya con los Among Expresa alegría. No sé. Que si tuviera una tableta de dibujo o algo. Alegría, gato. Tiene los ojos azules. Sí. Falta la máscara. ¿Cómo dibujo la máscara? Increíble. Soy buenísimo dibujando, ¿eh? Corona de flores, no, gracias. Y soltar los pinceles. Vamos. Pasamos a la evaluación. Es el momento de enseñar vuestras obras. Gato. Ostras. O sea que esto es una auténtica obra de artífice. Sí. Y la verdad es que no ves si se lo estropea el día. Bueno, a ver. Es un gato, ya está. El hueco abajo. ¿Qué hueco? Todo esto. Está vacío. Ese toque de azul redondea la obra. Sí, la redondea, sobre todo, porque son 2 píxeles. El corazón del lienzo es muy poderoso. Me gusta cómo has interpretado la alegría. Mi alegría no se parece en nada a esto. Pero creo que entiendo cómo te sientes. Sí. Perdona, pero es que nadie ve que. Me parece genial. Me lo quiero llevar a casa, para papá y mamá. ¡Oh, what the fuck! ¿Qué he hecho aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué tal suelo lleno de rojo? Rosa. Ha habido una masacre. Hola, Cristal, ¿cómo estás? Bueno, eso es todo por hoy. En la próxima clase realizaremos un estudio de un clásico. Espero que te unas. ¡Oh, Dios! ¡Tiene un botón agua! ¡Gracias por ese raid! ¿Cómo lo habéis pasado, chicos? Doom Eternal, Dios, qué juegazo. Onichan Z y Z. Bienvenidos, chicos. ¿Cómo lo habéis pasado en el directo de Protonovo? ¿Ha ido todo bien? Me asusté. ¿Están muy fuertes las alertas? ¿Las voy a tener que bajar de volumen de nuevo? Un poquito sí, ok. Y gracias Z por ese host. A ver, alerta, ¿dónde están las alertas? Ensalada. Le dejo mi comunidad. Tengo que trabajar. Ah, pues mucha suerte en el trabajo, pronto no hubo. Y de nuevo, muchas gracias por esa raid. Alertas aquí. De bajarlo a menos 8. 8 no, menos 8, please. Ahí está. Estudiantes, seguid practicando. Sí.
Caracalla. ¿Sabes lo que más mola? Hacer doble clic en el botón de pintar o en el de borrar. Oh yeah. Ese manchurrón de pintura que suelta. No lo digas de esa forma. Se me pone la carne de gallina. Sí, a mí también. Repollo. Es un kiwi. O el pincel mágico. Es un placer conocerte. Yo también intento crear arte. Me gustaría ser artífice algún día como tú. A ti te gusta crear arte. Es como mejor me relajo. Me gusta mantener pulsado el botón de pintar o el de borrar. Y dejar el pincel muy quieto. ¿Lo has probado? Me gusta ver cómo el color se expande y va rellenando las cosas. Oh, vale, me hace falta hacer doble clic. Ok. Solamente mantener y ya está. ¡Pum! Quitamos todo de verde. Nah. Ok. ¿Quieres hacer más clases? ¿Te apetece apuntarte una clase? Venga, otra más. Me voy a tenerte aquí de nuevo, sí. Y que te unas a otras de nuestras clases. Sí, qué emoción. Es el invitado de este cuadro clásico. Perro. Dogo. Se trata de aquí en mi jardín, de Kindim. Quiero que hagáis una recreación. Y quizá que lo adaptéis a vuestro propio estilo. Podéis comenzar. Oh. A ver, con los colores que me das, no sé yo cómo lo puedo hacer, ¿eh? Aquí en mi jardín, a ver, es el momento perfecto de dibujarme a mí de nuevo. A ver, ¿cuál es el verde bueno? Creo que este. Sí, este es el bueno. Ay, no. El verde Kiru, sí, ya lo sé. Por eso digo, este es el verde de mi personaje. Es el más parecido, creo. Bueno, sí es. Diría que ese. O este incluso. No, este. No, ¿qué he hecho? Control, vale. Lo estoy intentando, ¿vale? Que conste. No sé pintar, no sé dibujar. Azul. Bueno, parece que el único azul así que se parece al de mi personaje, de los ojos, es este. Tiene un queso en la cara, no. Pero hay un verde más oscuro, sí, este.
Ay, no, tengo que dibujar también la ropa. Los pibitos salen de la máscara, cierto. ¿Cómo se nota que nunca he dibujado a mi personaje? Voy a tener que buscar una referencia, ¿eh? Bueno, es basta que la busque realmente. Puedo meterme a la carpeta de dibujos y ya está. De imágenes. Este me sirve. Ser de este color, creo. ¿Este o este? ¿Cuál quedaría mejor? Creo que este queda mejor. Sí. Soy buenísimo dibujando, con ratón. Sobre todo la perspectiva. Fuera bromas. Me está quedando bastante mejor de lo que esperaba. Para ser la primera vez que dibujo a mi personaje. Entonces en Las Vegas, ¿no? Sí. No, no quiero hacer eso. Hey, Chen-san, welcome. I am trying my best to draw myself. This is really weird. Look at those eyes. I think they are good, right? Like that. Okay. Oye, oye, ni tan mal, ¿eh? Sin contar el hecho de que tiene. De que el brazo no lo he puesto bien. No importa. The arm isn't right, but that's okay. Me acabo de dar cuenta. Esta paleta de aquí tiene prácticamente casi todos los colores de mi personaje. Bueno, no, 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 ese no es el mismo tampoco. Es más bien este color de aquí. Estas dos paletas son prácticamente las de mi personaje. Si esto fuera un poquito más claro, no fuera tan fuerte el color. I remember I played this game using my pen tablet. I'm using my mouse. I'm just straight up using my mouse. And this is going terrible.
Este. That's really nice art. thank you. And the fun fact is that I have never drawn my own character by myself. Never. This is my first time. Oh, I love that! Me encanta! This is pretty good for the first time with a mouse, no less. Adorable. Oh, thank you. ¿Y la corona? Oh, sí. The flower crown. I have no idea how I'm gonna draw that. Increíble. Sí, probaré algo de eso. A ver. Ay, este color se va a confundir con el otro, creo. Rosita. Hola Meli, ¿cómo estás? Bienvenida. Se vea muy mal esto, ¿eh? Ya está. Lo que dibujó el botijo, sí, el la regadera. So cute, no. Y en soltar los pinceles. A ver qué tal os ha ido. Así lo ves tú, ¿no? Es como estar ahí en el jardín, ¿no?
Lo vi todo en la regadera. A ver, no tenía mucho. Mucho lugar para pintar, tampoco. Y dibujar con ratón tampoco es que ayude mucho. Una foto de perfil. Buenas tardes, señor granjero. La esencia está presente. No puedo evitar notar ese toque de azul oscuro. Se aprecia que te has concentrado abajo. ¿Otra vez? La vareda es muy energética. Es muy interesante, eso sí. Nunca se me habría ocurrido enfocar mi estudio así. Muy bien, eso es todo por hoy. La obra que has restaurado se expondrá en la Pinacoteca de Tentempié, eso sí. Estoy segura de que a la galería le encantará. Espero que todos visitéis la Pinacoteca pronto y seguís practicando. Ok. Perspectiva. Sí, la perspectiva a 10 de 10. Cuidado. Está bueno. Visto tu vida, aquí estaré. Gracias, Meli. Precisamente he hecho directo para no pensar en ello. ¿Qué le pasa a este señor? Cuscús. Ay, 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 no sé qué hacer. Los habitantes de Tentempié están atrapados. Ha habido un desprendimiento. Mi familia vive allí. Y el antiguo artífice Cardamomo. Pero no sé qué se puede hacer. Puedo ayudar yo. Tienes adelante a tu artífice. Mira esa pose, Dios mío. Uy. No, no, tranqui. Agradezco mucho que te preocupes, Meli. De verdad. Ay, sí, Asus. I don't know what you're talking about, Chansa. That's pretty sus of you. Pero eso significa que eres artista, ¿no? ¿Qué puedes hacer contra un desprendimiento de rocas? Ah, no sé. No, no sé, espero haberte ayudado. Pero luego se me ocurrirá. Ok. Caramelo. Soy el recadero de El Trapicheo. Traigo y llevo prendas allá donde hay un regalo por toda picnic. Si quieres hacer algún intercambio, habla con Sal. I see you were the one that's on the wall before. Maybe. Who knows? Saludos, te damos la bienvenida al Trapicheo. Con los tiempos que corren, ¿quién tiene tiempo de andar por ahí buscando ropa? A veces ves regalos fuera de tu alcance, o temes que alguno se te haya pasado. Pues adiós a las preocupaciones. Nosotros te conseguiremos toda la ropa que te falta. Solo tienes que darnos otra prenda a cambio, de ahí el nombre, el trapicheo. ¿Lo pillas? Nuestra área de servicio cubre Entremés y el bosque Ágape. Sin olvidarnos del túnel del mordisquito. ¿Quieres hacer un trapicheo? Nah, ahora mismo no. ¿Qué hay por aquí? ¡Hala! Vestidito cookie. Todo bonito. ¡Ahí basura! Vale, se fue y volvió. Sí, me dijo que iba a tardar un rato. Dale tiempo. ¿Cómo que es esto? Mira qué peque. Pero en dos colores, ¿eh? Colinas del picoteo. Vale, antes de ir por ahí, supongo que es el camino principal. Voy a seguir revisando la ciudad esta, o el pueblo. Centeno. En mis tiempos se llevaba buscando. Se llevaba mucho lo abstracto. Te hablo de cuando Mostaza era artífice. Y era todo rarísimo. Pero ¿sabes qué? Que me gustaba. Ahora la gente quiere que todo sea bonito. Prefería la pintura extravagante. Ah, bueno. Toma, te pinto la casa.
Manduka es mi aldea favorita de picnic. Es más grande que Entremés, pero no tan estridente como Cenas al norte. Se llena de jóvenes creativos que vienen a la Facultad de Bellas Artes y estamos al borde de la gran bebida. Porque todo tiene nombre de comida. Nada me hace tan feliz como el sonido de las olas día y noche. I love how this game looks like a coloring book. Yeah, it does. And you can even see the map. Everything you have colored so far. It's a really cool detail. Qué hambre. Se limpia. No tiene sentido, es agua. Oh, ¿no puedo pasar? No, no puedo pasar. Quédate ahí, gatito. Hang in there. Este juego te incita a pasarte mientras atacas la cocina constantemente. Sí. En efecto. ¡Oh, Susi! ¡Eh, la madre! ¡Hola, mamá! Entonces es cierto, Chikorita te ha transferido el pincel. Ay, Susi, no me lo creo. Siempre decías que querías ser como ella. Estoy muy orgullosa de ti. Gracias. Tu madre me dijo que venías a Manduka. Por el tema ese de las malas plantas en el templo. Tendrás muchas cosas que hacer. No te quiero entretener. Llámame siempre que quieras, ¿vale? Es como cuando te haces maestro Pokémon, que te vas a... Que tus padres te dicen, venga, vete por ahí de aventura, olvídate de mí. Venga, buena suerte. ¡Está mi dibujo! Eso sí, te dije que me traería este cuadro a casa. Me gusta un montón. Y estaba cansada de ver siempre solo mis obras. Ahora cada vez que esté en casa y lo vea, pensaré en ti. Míralo. Me encanta. ¿Qué guarda? No. Guardaré el del segundo dibujo, seguramente. Que sí que está muy cool. ¿Este viaje rápido? Ay, no funciona todavía. O algo, no sé. No sé. Mucho más, Kiro. Ok. Sin problema. Estudio y enseño historia del arte en la facultad. Los últimos acontecimientos han supuesto toda una crisis. ¿Quién se hubiera esperado una decoloración tan repentina y drástica? Se han perdido muchísimos cuadros clásicos de artífices. De algunas obras no nos quedan más que reproducciones en blanco y negro. ¡Soja! ¡Soja ha crecido muchísimo! ¡Susi! Sigue midiendo poquito. Estoy a punto de terminar la escuela. ¡Genial! Es increíble lo rápido que has crecido. Más increíble es que quien me hacía de canguro ahora sea artífice. Wow. Basura. ¿Dónde estaba el gato? Mío. Soja lo pintado amarillo. ¿Cómo iba el regalo? Vale, parece que no podía dar el regalo todavía. Azul. ¿Hay más camino por aquí? Hay más camino. Hay basura. Río Sorbito. Madre mía, está mamadísimo. Gratinado. A los buenos días. Yo soy artesano, me encanta fabricar cosas. Lo que sea, en serio, cualquier proyecto es bueno. Hasta te podría hacer un estilo de pincel si quieres. ¿Quieres tener tu propio estilo de pincel? Ok. Estupendo, manos a la obra.
Recuerda que los estilos de pincel se pueden hacer muy pequeños. Te aconsejo que los detalles sean grandes y claros. 100, no he tirado nada. Me acaban de preguntar si he cenado. Ahora cenaré algo. Tranquilo, no, en un rato. Diseño estilo de pincel. ¿Qué diseño? Una cabeza de gato. Ha quedado rara. De pollo, ¿qué? Y listo. Con esto. Ah, vaya. ¡Oh, Dios! ¿Por qué se ve tan raro aquí? No vas conmigo cuando quieras cambiarlo. Ok. He escuchado algo. A ver, era un pájaro, creo. ¡Gato! El agua la voy a pintar. Puedo pintarla, pero... se le va el color. Oh, Dios, tremendo regalo. No. ¿Cómo hago esto? Oh, vale, creo que ya sé cómo. Vale. Toma. Un estudio de pincel. Me tiene que rellenar formas rápidamente. Oh, cool. Supongo. ¡Sí! Justo lo que quería. ¿Cómo podía...? Ah, bueno, el micro no me sirve de nada. Me lo quito. Dale a agua con eso. No sé para qué. Pero bueno, si te hace ilusión. Gato. El paint. Ay, no puedo pasar por aquí. Ok. Tendré que volver.
Por aquí abajo hay algo. No. Ok, pues solamente me queda un camino. No, por aquí no. Dios. ¡Hala! ¡Qué cool! Me mando súper lejos. Vale. Esto me manda para allá, no quiero. Pero el regalo. ¡Una florecita! Ya está. Hola Fénix, ¿cómo estás? Gato. Ay, no puedo pasar por aquí. Okay. Basura. No, ¿cómo puedo bajar ahora? A ver, por aquí. Toma. Nico, tira a descansar, anda. Si no estás bien, tira a descansar. Un regalo. Primero podría estar en tu directo. Bueno, ¿y qué? ¿Eso qué tiene? Vale. Ya puedo. Ah, bueno, supongo que me están enseñando lo básico. ¡Eh, gato! No va a hacer nada aquí. ¿O sí? ¿Me he dejado algo? Ah, espera, me he ido por aquí a la derecha, creo. Ah, vale, sí, he ido. Pues... No hay mucho que puedo hacer, creo. Abajo. Oh, un camino. Un regalo. Ay, no puedo pasar por aquí tampoco.
Pues no sé qué hacer. ¿Me he dejado algo en algún sitio? A ver. Sí, hola. Hola, mamá. Susi. ¿En qué andas últimamente? ¿Qué consejo tendría que hacer la comunidad de picoteo? Un pueblecito llamado Tentempié. Cambio el mercado, pero seguro encontrar alguna forma de llegar si exploras bien. Cardamomo. ¿Alguien te podía ayudar? Es Cardamomo. Solo te sirve de ayuda. Pues sí, básicamente tengo que ir por allí, pero. Pero me he dejado algo. Un momento. Basura. Píntala. ¿Qué? ¿Pinta el qué? Vale, tengo que explorar bien esto. Me he dejado algo en algún sitio. ¿Pero dónde? Ah, esa estaba en el teléfono. Esa es la madre de Sushi. No tengo forma de avanzar. Espérate, ¿puedo empujar? Vale. Perdón el retraso, chicos. Basura. Se dijo en el chat hace rato, tampoco es que lo diéramos cuenta ni lo comentáramos otra vez. Es posible. Es totalmente posible. Dios. Vale, yo tengo que ir aquí. Toma. Una textura. Nice. Ay, no, espérate. Míralo, qué cool.
hacer esto? Ah, vale, tendré que reventarlo y... ¡No! ¡Me empuja! Vale. Ok. Lo pillo. Pero... ¡Ah! Empújalo bien. Ahí está. ¡Toma! Aquí basura. ¡Sí! Y un gato. O un tigre. Champi. Se llama. Está durmiendo. ¿Te puedo seguir? ¿Puedo intentar despertarlo? No. ¡Despierta, coño! Espera. Lo pillo. ¡No! ¡Ahí no! Vaya. ¡Sí! Gran corazón. Ok. Ahí no. Vale. Ahí está. Poco a poco. Poquito a poco. Te desperté. Oh, qué bien que estés aquí. Ni gracias, ni cabrón por despertarme. Qué bien que estés aquí. Ya está. Creo que acabo de ver. Bichito. Bueno. Mi hermana está al otro lado de estas rocas. No paro de calentarme la cabeza pensando en cómo atraparlas. Apartarlas. Estaba tan concentrado que de... Se debería, debería parecer que estaba dormido. Parece que ha funcionado. Un tito. Voy a reunirme con ella ahora mismo. Ok. Y se fue. ¡Ey, tonto en pie! ¿Eres tú quien ha despejado esas rocas? Gracias, estábamos atrapados. Y tenía un hambre. Me pongo de muy mal humor cuando tengo hambre. Doy fe. Y basura. Pimentón. No podemos jugar en las colinas por culpa de las rocas. ¡Qué rollo! Un momento. Tú no eres de por aquí. ¿Han apartado las rocas? Estamos salvados. De nada. ¿Qué es esto? ¡Hala! ¡Ah! Ok. Basura, basura, basura. Vale, por aquí no parece que haya nada. Me devuelvo. Los nombres de las cosas son muy simpáticos. Sí, sí. ¡Eh, mira! Che, o sea, ¿es de Shiva? There's no pink here. Ok. Es casi chonza. Le falta el color. Pandita rojo. Todo muy simpático. Sí, la verdad es que sí. Un momento. Gato. Ah, no, que podía. De gozo. Soy la niña de la pinacoteca. Y la Facultad de Bellas Artes me acaba de enviar tu obra. Gracias a ti podemos volver a exhibir los clásicos en color. Es increíble, gracias. Espero que nos visites siempre que quieras. ¡Míralo! ¿Eh? ¿Qué hace aquí? ¿La hermana? Hola, Sushi. Me encantan estos estudios que has hecho de los clásicos.
Como que los Uyengar también están muy bien, claro, pero creo que tú les has aportado algo. Pero están vacíos. Una cosa es verlos en clase, pero reunirlos aquí es cuando realmente se aprecia el estilo. Además, mola un montón que hayas logrado exponer. Estoy orgullosa de ti. Chensa. With a different color, but it's you. Muchísimas gracias por devolverles el color a nuestras obras. Solamente hay una. A modo de agradecimiento, tengo una reproducción para ti. ¡Sí! ¡Míralo! Aquí en mi jardín. Eso es la técnica de Quindim al reproducir el pelaje. Los rizos se asemejan a los pétalos de las flores. La coincidencia entre las formas nos muestra que el jardinero es uno con su jardín. El primer plano y el fondo son ambos marañas de bucles, separadas tan solo por las líneas claras del moño de trabajo. ¿Pretende decir Quindim que la ropa nos aparta de la naturaleza? ¿Y por asociación de nosotros mismos? ¿Cómo? Da que pensar, tiene fuerza. O quizá debería decir que tiene garra. Pero no lo diré. Lo has dicho. Señora. Aquí en mi jardín. Sí. ¿Quiero guardar un kit? Sí. Sí quiero. Al escritorio que va. ¿Por qué no se guarda? Ah, vale, sí, se ha guardado. Ok. Ay, pero está súper mal guardado. ¿Qué ha pasado? Ah, claro, porque lo he saltado. Vale, tengo que dejar que termine. Supongo. Sí. Míralo, me encanta. ¿Ahora sí? ¡Oh! Vale. ¡Oh! ¿En serio? Vale. Para hacer el GIF tienes que no tener el ratón encima, porque si no también va a salir el ratón. Hace literalmente una grabación de pantalla. Wow. Muy cutre, pero me encanta. Ahora sí. Luego lo pondré por algún lado. Hola, Jero. Henry no vuelve todavía, parece. Otra vez no. Ay, tengo que responder también en Telegram. ¿Es un panda rojo? Sí, lo es. Momento. Ahí está. Bocata. He quitado esas rocas que estorbaban. Qué amable. Mi marido Cuscus sigue en Manduka. Conociéndolo estará paralizado por el pánico. Si lo ves, dile que en casa estamos bien. ¡Oh! ¡No! ¡Se me ha crashado el juego!
¿Por qué? Sí, se ha cerrado. Se habrá guardado, supongo, ¿no? Vale, sí, aquí, menos mal. Tendrá bastante poder aún, si hay que quitar el PNG. Bueno, igualmente voy a ir costando ya prácticamente que tengo que cenar. Pero bueno, quería asegurarme de que no me iba a perder nada. ¿Puedo pintar aquí en el menú? Increíble. Crear un GIF. Oh, puedes hacer un. Puedes pintar aquí en el. En el menú y guardarlo como GIF. 3 horas de streams. De stream. Pues casi realmente. Mueve para reactivar el menú. Ah, ok. Ay, cómo me encanta el juego. ¿Tienes Discord? Sí, lo pasé antes, de hecho. Sí, ya toca. Ok, ¿quién hay por ahí para hacer raid? Oh, mira, está Diego. Vamos a ir con Diego, ¿eh? No, no, vamos con Dave. Hace un montón que no tiro arriba a Dave. Quiero tirarle. O a Linehart también. Difícil decisión. Linehart o Dave. Es que a Diego le tiré raid hace relativamente Man. poco. Ah. Y a Sardon también. Eso, qué Oh, eso, qué oh. eso. Tengo tres anuncios, gracias. Gracias, Twitch. Voy a tener que revisar esto de los anuncios, ¿eh? Ruleta, ah, pues no es mala idea. A ver. Hemos dicho Dave y Reinhardt. Y vamos con Linecart. Que además tiene. También tiene muchos menos. De estos viewers ahora mismo. Tampoco sé cuándo empezó el directo, pero tiene apenas 5. Ah, empezó hace media hora. Ok, pues. Por cierto, antes de irme. Dadle un buen follow a Cheonsa. Go follow Cheonsa. Ahí está. Que tiene dibujitos muy bonitos. Y nos vamos con la raid. A ver, aquí está, Linehart. You're welcome, Cheonsa. I am the one who should thank you for all the stuff you have drawn to me. Oh, por cierto, dadle. Antes de ir a la raid, antes de ir a la raid. Es el cumpleaños de Cheonsa. Así que decirle un buen happy birthday. Y mientras tanto vuelvo a activar la raid. Ahí está. Ok, ahora sí. Espero que lo hayáis pasado bien, chicos. No sé cuándo voy a poder hacer directo de nuevo porque están las cosas complicadas por aquí. Pero como siempre, avisaré por Twitter y por Discord también si puedo.
Así que pasad todos una muy buena noche. Disfrutad del directo de Lionheart, que está jugando a Freedom Planet. Y nos vemos en el siguiente directo, que de nuevo ya avisaré cuando sea. Buenas noches a todos, chicos.